Feliz sábado para cada uno. Señor le bendiga. En este día vamos a estudiar un tema muy importante y posiblemente la mayoría de nosotros ya conocemos este tema. El título del tema de hoy es En el desierto del apetito. Vamos a regresar a lo que fue la lectura de introducción en el libro de Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. El apóstol Pablo en estos dos versículos nos da principios extremadamente importantes para nosotros en forma individual y corporativa. El apóstol Pablo establece, si nosotros entendemos lo que nos está diciendo en apenas dos versículos, es que usted tiene que darse cuenta cómo usted cuida su cuerpo. Dice aquí que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Tercera de Juan, capítulo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si Dios dice en su palabra que desea que tengamos salud, no es para nosotros un deber bíblico. El que nosotros aprendamos a cuidar, a administrar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Entonces, si la Biblia me dice que Dios quiere que yo tenga salud, debe haber en la Biblia algo, Dios debe decir algo en la Biblia que me lleve a tener salud. Yo no puedo concebir la idea de un cristiano y mucho menos una persona que se diga a ser adventista del séptimo día y que viva para complacer su apetito, que coma como le plazca, que se siente a la mesa y no se distinga de los demás cuando se sienta a comer. Es algo muy penoso realmente. Y si usted dice ser ciudadano del reino eterno, usted no puede comer como los que viven para el mundo. Regresando a lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12, dice... No os conforméis a este siglo. Y ahora dice que debemos sufrir qué cosa? Una transformación. Transformaos por medio de la renovación de qué? De vuestro entendimiento. Hermanos, es que yo no sé por qué los hermanos no entienden esto. Y por qué muchos pastores no lo entienden tampoco. Y dice la sirva del Señor, el motivo por el cual ellos no lo predican es porque ellos no lo practican y lo que hacen es traer confusión al pueblo, a la iglesia de Dios. Dice el apóstol Pablo en el versículo número 2 que todo el que dice ser cristiano debe atravesar por una transformación de qué? De la mente. Y tal cual está su sangre, tal cual está su cuerpo, así mismo está su mente. Y sigue diciendo el apóstol Pablo que si sufrimos, si pasamos, si atravesamos, si experimentamos esta transformación de la mente, entonces llegaremos a entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos errores, cuántas caídas tuvo el pueblo de Israel en el desierto simplemente porque ellos querían que Dios se adaptara a lo que ellos querían? Amados hermanos, y qué tristeza tan grande que nosotros no aprendemos de la historia. Nosotros seguimos como el Israel de antaño, así también en Ogaño, así seguimos también hoy. Queremos que Dios nos salve con mis viejas y malas costumbres, pero lamentablemente no va a ser así, porque todavía por lo menos en mi Biblia dice yo Jehová no cambio. Y dice el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, que si yo no permito que Dios haga en mí esa transformación de la que me dice Pablo, yo no podré entender la voluntad de Dios. Y termina el versículo 2 diciendo que la voluntad de Dios es como agradable y perfecta. Es decir, que aquí el imperfecto y el desagradable soy yo si no obedezco. Y nosotros sabemos que nada imperfecto heredará la salvación. El Señor Jesucristo dice más de una vez en su palabra, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así es que en esta mañana vamos a estudiar dos casos, dos experiencias. Los dos casos se desarrollaron en un desierto, pero las experiencias nos regalan resultados muy distintos la una de la otra vamos a ver cómo en un caso hubo una reacción en el otro caso hubo otra reacción un caso fue para la gloria del vientre y el otro para la gloria de dios vamos a mateo capítulo 24 versículos 38 y 39 y porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a leer otro versículo antes de comentar Lucas 21, versículo 34. Dice una vez más el Señor Jesús, mirad también por vosotros que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Tanto en Mateo 24 como en Lucas 21, el Señor Jesucristo nos está dando una advertencia que muchas personas no entienden. Lo primero que menciona es que los antediluvianos estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Ahora, mis hermanos, nosotros sabemos muy bien que comer no es un pecado, beber no es un pecado, casarse no es un pecado. Pero el problema es cuando usted hace de estos hábitos regulares un Dios, o cuando usted lo lleva al exceso, o cuando usted comete el, el error. De comer lo equivocado o beber lo equivocado, ahí es que está el problema. Todos los hombres y mujeres fieles al Señor, desde el principio de la historia hasta el día de hoy, han comido y han bebido y se han casado también. Pero el problema es que lo hacen de una forma equivocada. Y dice que cuando se hace, se come y se bebe en una forma equivocada, vendrá la destrucción y no se darán cuenta las personas sino hasta que ya sean destruidos. En Lucas capítulo 21, 34, lo que acabamos de leer, primero dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería, posiblemente nosotros no somos glotones, de embriaguez, posiblemente nosotros no nos embriagamos, pero luego dice de los afanes de la vida, porque estamos tan ocupados hoy que no tenemos tiempo para la oración, para el estudio, no tenemos tiempo para Dios. A veces llegar a la iglesia es, un, es una, una tarea tenaz porque a veces llegamos a las 11 de la mañana, y llegamos a la iglesia en sábado, porque la gente no tiene tiempo para Dios. Estamos tan cansados de nuestros quehaceres que realmente nosotros vivimos para los afanes de la vida. Y todo aquel que esté envuelto en los afanes de la vida, lamentablemente va a llegar a la misma experiencia que los antediluvianos. En el libro Consejo sobre el Régimen Alimenticio, páginas 18 y 19, dice así: Nuestro Salvador advirtió a sus discípulos que inmediatamente antes de su segunda venida, existiría un estado de cosas muy similar al que precedió al diluvio. El comer y beber sería llevado al exceso y el mundo se entregaría al placer. Este estado de cosas es el que existe hoy. El mundo está mayormente entregado a la complacencia del apetito y la disposición a seguir costumbres mundanas nos esclavizará a hábitos pervertidos. Hábitos que nos harán más y semejantes a los moradores de Sodoma que fueron condenados. Los hábitos erróneos, ¿a qué nos llevará? A parecernos a los de Sodoma y de Gomorra. Me he admirado de que los habitantes de la tierra no hayan sido destruidos como la gente de Sodoma y Gomorra. Hermanos, el Señor nos advierte que tenemos que estudiar las leyes del cuerpo y tenemos que acatar estas leyes en nuestras vidas y que ignorar estas leyes, por supuesto, si la ignoramos, no la vamos a practicar. Y si no la practicamos, estamos ofendiendo al Señor. Vamos a estudiar nuestra primera experiencia del desierto. Números 11 del versículo 1 en adelante. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y se enardeció su furor y encendióse en ellos fuego de Jehová y consumió él un cabo del campo. Entonces el pueblo dio voces a Moisés. Y Moisés oró a Jehová y se extinguió el fuego y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo y volvieron y aún lloraron a los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos recordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Los cohombros y los melones, los puerros y cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, nada sino que este maná ven nuestros ojos. Amados hermanos, la experiencia de Israel fue muy complicada. Y algo que llevó a la rebelión del pueblo fue la multitud mixta que se había formado y que salió al desierto. La multitud mixta siempre estaba presta para levantar una sedición. Y más que todo los egipcios que se habían unido al pueblo de Israel simplemente porque tenían miedo de las plagas que estaban cayendo en Egipto. Y como consecuencia, estos egipcios inconversos eran los primeros que levantaban la sedición, el tumulto, la protesta contra Moisés. Más bien contra Dios. Y ellos dicen que se acordaban cuando comían pescado en Egipto de balde. Ahora mis hermanos, usted cree que un esclavo va a comer de balde en el país que es esclavo. Fíjese que el pueblo de Israel se volvió indolente y se volvió hasta mentiroso. ¿A quién pensaban ellos engañar? A Dios. Posiblemente a Moisés, pero no a Dios. Ellos le estaban diciendo a Moisés, que ellos, ellos comían de balde en Egipto. Oiga, a ¿quién? A Moisés. Ahora, ¿no será que el pueblo de Israel estaba dispuesto a la esclavitud, al maltrato, a los golpes y a la vida dura al sol carcinante de Egipto? Volver a la esclavitud con tal de volver a complacer su apetito. Y la sirva del Señor nos comenta acerca de esto. En el libro Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 175. Cuando el Dios de Israel sacó a sus hijos de Egipto, los mantuvo en gran medida privados de la carne, pero les dio pan del cielo y agua de la dura roca. Mas no se manifestaron satisfechos con esto. Detestaron el alimento que se les había dado y desearon verse de vuelta en Egipto, donde podían sentarse ante las ollas de carne. Preferían soportar la esclavitud y aún la muerte antes que verse privados de la carne. Dios les concedió su deseo dándoles carne y dejando que comieran hasta que su glotonería produjo una plaga de la cual muchos murieron. Entonces ellos preferían la esclavitud y aún la muerte antes de renunciar a comer carne. Y hoy en día... Es el, el pueblo de Dios quien está repitiendo esta experiencia. Nosotros seguimos llevando el nombre de adventista, asistimos a un culto sabático, pero todavía nosotros seguimos complaciendo nuestros apetitos. Lamentablemente Dios no cambia para el pecador, lamentable, porque Dios no puede salvar a una persona que se aferre, a sus apetitos. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 67. Muchos alimentos que los paganos comían con toda libertad les estaban prohibidos a los israelitas. Y la prohibición no era arbitraria, pues se trataba de manjares nocivos. Y el hecho de que eran declarados inmundos enseñaba que los tales manjares contaminaban. Lo que corrompe el cuerpo tiende a corromper el alma. El que consume estos alimentos va quedando por ello inhabilitado para tener comunión con Dios y para servirle un servicio elevado y santo. ¿Usted quiere seguir complaciendo su apetito? Claro, puede seguir haciéndolo. Dios no va a bajar una mano del cielo y le va a tumbar la comida inmunda de sus manos. Él no le va a quitar la carne ni nada parecido de las manos. Claro que no lo va a hacer. Pero la sirva del Señor dice que vamos a quedar como inhabilitados para presentar un servicio y para tener comunión con Dios. Y esta cita termina diciendo: es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. Es imposible que los que satisfacen el apetito alcancen u obtengan la perfección cristiana. Claro que Dios no le va a, a golpear la mano para que le no se coma lo que usted se quiera comer. Pero cuando usted vea que no adelante en su vida espiritual, que vive todo el tiempo repitiendo los mismos errores, revisémonos para ver dónde está el problema. ¿Por qué yo no avanzo en la vida espiritual? Porque yo estoy todo el tiempo en el mismo peldaño, en el mismo mosaico y de ahí no avanzo. Regresamos a números 11 y versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y el furor de Jehová se encendió en gran manera, también pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo? Para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia ante tus ojos, y que no vea yo este mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, júntame setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Empero dirás al pueblo: Santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿Quién nos diera a comer carne? De cierto, mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne, y comeréis. Y ahora fíjense ustedes, de la manera y de la buena voluntad, entre comillas, que Dios le iba a regalar la carne al pueblo de Israel. Dice, no comeréis carne un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino que hasta un mes de tiempo, hasta que os salga por las narices. De buena gana que le iba a dar Dios la carne al pueblo de Israel. Dice, y os sea en aborrecimiento, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: Para qué salimos de Egipto. Y Moisés se lo puso bien claro a ellos: Ustedes no menospreciaron el Maná, no menospreciaron a Moisés ni a Aarón. Ustedes menospreciaron a Jehová, que está en medio de vosotros. Es decir, amados. Que cuando yo decido consumir mi dieta, mi comida, que a mí me parece por encima de lo que Dios ha dicho, yo no estoy simplemente menospreciando un libro, ni menospreciando al predicador, ni menospreciando algún principio que alguien me haya dicho. Simplemente estoy menospreciando a Dios. Al dador de la dieta es que yo estoy menospreciando, no es al hermano. Y sigue diciendo en el versículo 21. Entonces dijo Moisés: 600 mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: Les daré carne y comerán por un mes. ¿Se han de para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces de la mar para que tengan abasto? Ahora entendamos algo. Moisés está diciendo acá en el versículo 21 que son 600 mil de a pie. Si a cada hombre le añadimos una esposa, estamos hablando ya de 1.200.000. Si a cada matrimonio le añadimos un solo hijo, estamos hablando de 1.800.000 personas. Y vamos a ponerle un anciano a cada familia. Estamos hablando de 2.400.000 personas, hermano. Y Moisés dijo, ¿de dónde tú, Señor, vas a sacar carne para darle a más de dos millones de personas? Y claro, era natural la preocupación, pero Dios tenía todo bajo control. Y responde en el versículo 23, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si te sucede lo que he dicho o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y juntó los setenta varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Versículo 30. Y se recogió Moisés, se retiró al campo, él y los ancianos de Israel. Y salió un viento de Jehová y trajo codornices de la mar y las dejó sobre el campamento un día de camino de la una parte y un día de camino de la otra en derredor del campamento. Y casi dos codos. Sobre la haz de la tierra. Estamos hablando de prácticamente un metro de altura de carne. Un día de camino de largo. Por eso Dios le dijo: van a comer carne hasta que la aborrezcan y se les salga por la nariz. Dice el versículo número 32. Entonces el pueblo hizo vigilia. El pueblo de Israel hizo vigilia para comer. Estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió recogió diez montones y las tendieron para sí a lo largo de, y en derredor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando el furor de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una muy grande plaga. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba. ¿Por qué? Por cuanto allí sepultaron a pueblo codicioso. Es decir, que cuando usted busca la comida que Dios no le dijo que comiera, cuando usted busca complacer su apetito, dice la Biblia que usted es un codicioso. Me llama la atención el hecho... Muy especial. Para mí es, es algo especial. Es que Dios esperó que Israel tuviera la carne entre los dientes para mandarle la mortandad. ¿Por qué entonces Dios no mandó la mortandad antes que llegara la carne al campamento? Tal parece que Dios, y para mí es claro y obvio, que Dios deja que cada ser humano ejerza su libre albedrío. Dios no le va a quitar a usted el televisor. Dios no le va a quitar a usted del plato de carne, no le va a quitar nada. Dios va a esperar que usted tome su decisión de obedecerlo o desobedecerlo. Y cuando usted elija lo segundo, entonces Dios le va a dar a usted la consecuencia que trae la desobediencia. En el libro Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 545, dice la mensajera del Señor que ninguna persona debe ser nombrado, o consagrado como líder ni maestro del pueblo, si come carne. Le puede venir varias cosas a la mente. Y posiblemente el nombre de algún predicador muy renombrado. Pero realmente no importa lo renombrado que sea. No importa cuántos títulos o cuántos cartones tenga de teología, de doctor en divinidades y doctor en teología de lo que sea. Pero si come carne... Si lleva una dieta no aprobada por Dios, simplemente será pastor para la asociación o para la institución religiosa que pertenece, pero no lo es para Dios. Y dice la mensajera del Señor que nunca llegarán a ser pastores según el orden evangélico. Todo aquel que aprovecha para comer como le plazca, eso trae confusión al pueblo. Consejo sobre el régimen alimenticio 144. El gran médico que sanó a los enfermos en Palestina, hablando de el Señor Jesús, había hablado a su pueblo desde la columna de nube, diciéndole lo que debía hacer y lo que Dios haría por ellos. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, hay una instrucción muy clara y definida. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto, Delante de sus ojos, y si diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Qué quiere decir? Que primero yo debo hacer mi parte, mi obediencia, y luego Dios pondrá su bendición para que yo no me enferme. Es decir, que según la Biblia, según la Biblia, primero viene la obediencia y luego viene qué? La salud, la bendición. En Deuteronomio capítulo 7 y versículo 15, el Señor Jesucristo dio instrucciones claras y definidas al pueblo de Israel acerca de sus hábitos de vida. El Señor dice en este versículo: Jehová quitará de ti. Toda enfermedad. Toda enfermedad, toda enfermedad. ¿Por qué hay tantos hermanos enfermos hoy en día? El Salmo 105 y versículo 37 dice: no hubo en sus tribos enfermos, porque había obediencia. Me gustaría leer en el libro Consejo sobre el régimen alimenticio, 448 a la 451. Párrafos salteados. El Señor le dijo claramente a su pueblo que recibiría todo tipo de bendición si guardaba sus mandamientos y si era un pueblo peculiar. Amonestó a sus hijos por medio de Moisés en el desierto, especificando lo que acabamos de leer en Éxodo 15:26, que la salud sería la recompensa de la obediencia. Presta atención a lo que dice esta cita en las siguientes dos líneas el estado de la mente tiene que ver mayormente con la salud del cuerpo pero sobre todo y en forma especial de los órganos digestivos ustedes creen que es en vano casual o fortuita la guerra que el diablo le ha hecho a la reforma pro salud en la iglesia adventista cuando los hermanos todavía siguen comiendo la carne de animales muertos y todavía creen que eso es un, una virtud Seguimos repitiendo todo esto que estamos viendo hoy en día, lo que estamos estudiando acerca de Israel, como que no vale de nada, como que todo esto el Señor lo dejó ahí de sobra, como para llenar espacio. Y los hermanos todavía no quieren entender que no hay nada que afecte la mente más que como usted trata su sistema digestivo. Y sigue diciendo, por lo general. El Señor no proveyó para su pueblo alimentos a base de carne en el desierto. Y ahora dice por qué Dios no dio carne en el desierto. Y ustedes van a, a sacar su propia conclusión y van a entender si esta condición se encuentra hoy en el pueblo o no. Vamos a ver por qué Dios no dio carne en el desierto. Porque sabía que el uso de ese régimen de carne crearía enfermedad e insubordinación. Ahora, hermanos, ¿hay insubordinación en el pueblo hoy? ¿Entendemos lo que significa la palabra insubordinación? La palabra insubordinación es mucho peor que desobediencia. Porque usted puede aducir ignorancia cuando desobedece en algo, pero la insubordinación es cuando usted conoce y dice... A mí no me importa, yo voy a hacer lo que me plazca. Es exactamente la conducta del pueblo adventista hoy en día. No hay excepción. Como fue el Israel de antaño, así lo es el Israel moderno. Y sigue diciendo, y para modificar la disposición y con el propósito de poner en activo ejercicio las facultades más elevadas de la mente, quitó de ellos la carne de animales muertos. ¿Qué quería Dios quitándole la carne al pueblo de Israel? Poner en activo ejercicio las facultades más elevadas de la mente. Hoy en día hay teólogos que los mismos teólogos no conocen el libro de Daniel y Apocalipsis, ni lo pueden entender tampoco, porque consumen la carne de animales muertos, tienen fluido, tienen grasa y tienen sangre de animal en ese cerebro y no pueden entender. Nunca lo van a entender, porque el tiempo está pasando y el Espíritu de Dios se está retirando de este mundo inicuo. Cada día que pasa es una desventaja para los que vivimos en este planeta, si no queremos obedecer. Sigue diciendo la sierva del Señor, les dio en cambio alimento de ángeles, maná del cielo. Su apetito depravado exigía una mayor variedad, especialmente carne. Les había concedido carne en respuesta a sus clamores, precisamente antes de llegar al Sinai. Si ellos hubieran estado dispuestos a negarse a la satisfacción del apetito en obediencia a las restricciones divinas, ¿qué hubiera pasado si Israel de antaño hubiera obedecido en cuanto a la dieta al Señor? Número uno. La debilidad y la enfermedad habrían sido desconocidas entre ellos. Yo soy Jehová, tu sanador. Punto número dos: sus descendientes habrían poseído fuerza física y mental. Y la gente dice: Necesito carne para tener fuerza. Y el diablo le sigue recitando el mismo verso que le recitaba a Israel. Se lo dice también hoy al pueblo de Israel moderno. Número tres. Habrían tenido claras percepciones de la verdad y el deber. El versículo que dice el apóstol Pablo en Hebreos, capítulo 10, que nadie enseñará a su hermano diciéndole conoce a Jehová, se hubiera cumplido con nosotros hace rato. Porque todos por la obediencia habíamos conocido a Jehová por experiencia personal. Punto número 4: Hubieran tenido un discernimiento agudo. Y punto número 5. Un juicio sano. ¿Como resultado de qué? De la obediencia en la dieta, hermanos. Y es por eso que la mensajera del Señor dice: Si vencemos el apetito, vencemos el pecado. ¿Por qué entró el pecado? Por el apetito. Y si vencemos el apetito, vencemos el pecado. Pero el pueblo no quiere vencer el pecado tampoco. Porque el pueblo tampoco quiere dejar su apetito depravado. El pueblo ha escuchado. Un cuento de hada, muy bonito, que vamos para el cielo, que venceremos el pecado comiendo carne. Hermano, usted tiene sangre animal en el cerebro, tiene grasa animal en el cerebro, usted no podrá alcanzar la vida eterna comiendo animales muertos. Si el pastor se lo predicó, no le crea, porque él también tiene sangre animal en el cerebro. Y tampoco entiende las escrituras, y tampoco entiende la voluntad de Dios, y tampoco llegará a la perfección cristiana, y tampoco heredará la vida eterna. Y así mismo lo está moldeando usted, para que usted crea que va a heredar la vida eterna comiendo animales muertos. La próxima cita es la esencia del tema, y por eso fue que yo le puse ese título al estudio de hoy. Viene el comentario bíblico adventista. Tomo 7, página 1116. Cada vez que fue restringido su apetito, los israelitas quedaron insatisfechos y murmuraron y se quejaron contra Moisés, contra Aarón y contra Dios. ¿Por qué? Porque se les restringió el apetito. Pero Dios estaba probando su pueblo. ¿Estaba qué? Sí. Probando su pueblo. Ah, hay muchos hermanos adventistas que dicen hoy: el reino de los cielos no es comida ni bebida. Sí, es cierto, usted no va a alcanzar la vida eterna por un plato de comida. Eso lo tenemos muy claro. Así como tampoco usted se va a salvar por guardar el sábado. Pero si no lo guarda, se pierde. Y si sigue comiendo animales muertos, también se pierde. Y la reforma pro salud es una prueba para el pueblo adventista. Sigue diciendo: a fin de desarrollar lo que había en sus corazones permitió que pasaran por severas pruebas. Cuando fracasaban, es decir, fracasaban en estas pruebas, los traía de vuelta al mismo punto y los ponía a prueba un poco más estrecha y severamente. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Abraham? ¿Por qué Dios le dijo a Abraham, le pidió que sacrificara, que degollara a su hijo y que lo quemara sobre un altar? ¿Por qué? Porque se acostó con la sierva. Y luego que sale de su pueblo, que sale con Agar, con Sara, perdón, miente para protegerse de él, aunque puso en, en riesgo, en peligro la propia vida de la esposa. Y como él no pasó la primera prueba, ahora Dios le dijo: bueno, pues ahora sacrifícame a tu hijo, a tu único, al que amas. ¿Por qué? Porque no pasó la primera prueba. Es decir, que lo que Israel estaba pasando no era la primera vez que Dios lo hacía. Porque cuando usted decide, y repito, cuando usted decide no pasar una prueba, entonces Dios le va a mandar otra prueba para ver cómo usted va a reaccionar. Sigue diciendo, se proponía quitarles el régimen alimenticio excitante con el cual habían subsistido en Egipto, pues quería que estuvieran en perfecta salud y vigor cuando entraran en la hermosa tierra hacia el cual los estaba conduciendo, de modo que las naciones paganas circunvecinas se vieran constreñidas, dice, a glorificar al Dios de Israel, al Dios que había realizado una obra tan maravillosa para su pueblo. ¿Qué quería Dios que Israel hiciera? Que por medio de la salud los paganos vieran que el Dios de Israel había obrado tan poderosamente, con su pueblo, en su pueblo, que aún en la salud física eso se viera. En diferentes países usted ve que a la hora del culto aparece la hermanita. Ay, hermanos, oremos por el hermano tal que está en el hospital. Oremos por el otro con alta presión. Oremos por el otro que tiene diabetes. Ay, el hermano que la próxima semana le van a hacer una cirugía. Y tal hermano que tiene cáncer. Oigan, hermano, pero ¿dónde está el Dios de Israel? ¿Será que se murió en el desierto? El dios de Israel. Hermanos, ¿dónde está el dios de hoy? Nosotros tenemos las mismas enfermedades de Egipto. ¿Por qué? Porque yo como como los egipcios y me enfermo como los egipcios, pero digo que soy adventista. Oiga hermano, pero qué falacia tan grande. Qué autoengaño ese. Sigue diciendo la cita. El nombre de Dios no podía ser glorificado a menos que el pueblo que lo reconocía como el Dios del cielo gozara de perfecta salud. Entonces, como complacieron sus apetitos y consultaron sus gustos y deseos personales, dice acá la cita, el desierto quedó sembrado con sus cadáveres. ¿Estamos nosotros atravesando el desierto, sí o sí? Van a quedar nuestros cadáveres sembrados en este mundo inicuo si nosotros no decidimos hoy obedecer al Señor. Lucas 4 y el versículo 1 en adelante. Lleno del Espíritu Santo, Jesús volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió: Escrito está, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora bien, hermano, algo, algo muy interesante acá. ¿Por qué el enemigo esperó tentar a Jesús cuando hubieron pasado los 40 días? El enemigo sabía que ya el Señor Jesucristo estaba débil, que ya el hambre había hecho su efecto en él. Si el Señor Jesucristo no hubiera estado sostenido por la mano del Padre, Posiblemente el Señor Jesús iba a caer y a consentir en hacer lo que el enemigo le estaba diciendo. Él esperó el punto más vulnerable del Señor Jesús para pedirle que convirtiera la piedra en pan. Y por eso le respondió, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al ser tentado... En el desierto, el Señor Jesucristo tuvo que vencer en cada una de las tentaciones que sufrimos los seres humanos. Pero vamos a ver, a ver lo que dice el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo... Los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, notemos que en el desierto, el Señor Jesucristo tuvo que atravesar tres tentaciones, la del pan, el enemigo pedía que el Señor Jesucristo se postrara ante él y le iba a dar los reinos de la tierra, y luego le pidió que se lanzara del techo de las almenas del templo, porque supuestamente pues el Padre lo iba a proteger. El apóstol Juan menciona en lo que acabamos de leer también tres cosas que vienen del mundo. Dice aquí los deseos de la carne, la codicia o la concupiscencia y la soberbia de la vida. Los deseos de la carne pudiéramos nosotros identificar la tentación de convertir la piedra en pan. Luego tenemos la codicia de los ojos, los reinos del mundo te daré si postrado me adorares por un momentico nada más. Cuando el Satanás le mostró el esplendor, las riquezas de los reinos del mundo. Y luego dice el apóstol Juan, la soberbia de la vida. Lánzate del techo que Dios te va a proteger. Es decir, que lo que el Señor Jesucristo enfrentó en esas tres tentaciones es todo lo que los seres humanos enfrentamos día a día, segundo a segundo, cada día de nuestras vidas. El Señor Jesucristo le dijo al diablo, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por eso el Señor pudo vencer. Porque Él hizo la voluntad de Dios y permanece para siempre. Mensajes electos, tomo 1, 318 a la 320. Tan pronto como Cristo entró en el desierto de la tentación, cambió su rostro. Entonces desaparecieron la gloria y el esplendor reflejados del trono de Dios, que le iluminaron el rostro cuando se abrieron los cielos ante Él y la voz del Padre lo reconoció como a su Hijo en quien se complacía. Su alma estaba siendo abrumada por el peso de los pecados del mundo y su rostro expresaba dolor inenarrable, una angustia profunda que el hombre caído nunca había experimentado. La complacencia del apetito había sido aumentada y fortalecida con cada generación sucesiva desde la caída de Adán, hasta que la raza humana había quedado tan debilitada en su poder moral que no podía vencer por su propia fuerza. En lugar de la raza humana, Cristo debía vencer el apetito, soportando en este punto la prueba más poderosa. Adán no tuvo que pasar, ni tampoco Eva, 40 días de ayuno en un desierto. Ellos tenían todo el Edén a su disposición y comían como les placiera. Sin embargo, Cristo tuvo que experimentar el dolor la carga pesada de cuatro mil años de pecado y luego de eso 40 días de ayuno y luego enfrentarse a la prueba del apetito ninguno de nosotros tendrá que pasar jamás por una prueba tal porque el Señor tuvo que pasarla por nosotros sigue diciendo puesto que por su fortaleza humana el hombre no podía resistir el poder de las tentaciones de satanás Jesús se ofreció para emprender la obra, llevar la carga del hombre y vencer en su lugar el poder del apetito. En lugar del hombre debía mostrar abnegación, perseverancia y firmeza de principios que son importantísimos para vencer las angustias del hambre que carcomen. Debía mostrar un poder de dominio sobre el apetito más poderoso que el hambre y aún que la muerte. ¿Por qué es que nosotros tan a menudo vivimos para complacer lo que, lo, que a mí, lo que a mí me gusta, lo que me llama la atención? Como una persona que está cocinando se lleva bocaditos de comida a la boca y luego se sienta a comer. Se le dan un pedazo de pan, se le dan una fruta, se le dan un bocado a comer. Y voy a repetir la última parte de lo que acabo de leer. En lugar del hombre, el Señor Jesús debía mostrar abnegación. Perseverancia y firmeza de principio. ¿Es la Reforma Pro Salud para nosotros una opción como una chaqueta que me quito y me pongo o es un principio que rige en mi vida? Dice, estos principios son importantísimos para vencer las angustias del hambre que carcomen. El Señor Jesús debía mostrar un poder de dominio sobre el apetito más poderoso que el hambre y aún que la muerte. Todo se perdió cuando Adán se rindió ante el apetito. El Redentor, en quien se unían tanto lo humano como lo divino, estuvo en el lugar de Adán y soportó un terrible ayuno de casi seis semanas. Lo extenso de ese ayuno es la mayor evidencia de los alcances de la pecaminosidad. Y del poder del apetito depravado sobre la familia humana. Este ayuno del Señor Jesús de casi seis semanas demuestra el poder que tiene la comida sobre la raza humana. Óyeme, pero yo ayer andaba por la, por la principal, por la séptima, y vi el cuello de un pollo, de una gallina, con todo y la cabeza frito. Yo fui, ¿cómo es posible que un ser humano se coma algo como esto? Con toda la creta, la cabeza, todo eso lo fríen, lo cocinan y eso lo tienen ahí para que la gente lo compre y se lo coma. ¿Hasta dónde vamos a llegar, hermanos? Tanto Satanás como Cristo sabían exactamente la trascendencia de ese momentico cuando Él dijo, convierte la piedra en pan. Cristo tuvo que soportar la carga de 4.000 años de pecado y 40 días de ayuno para vencer. Y los adventistas de hoy comen de todo como, como los egipcios. Y vamos para el cielo. Usted irá para el cielo del techo, para el cielo de la boca, con su pastor, pero usted no va a heredar la vida eterna complaciendo su apetito. Lamento mucho tener que decírselo, pero no tengo otra opción. Sigue diciendo, atacó a Cristo con tentaciones relacionadas con el apetito. En ese punto había vencido a Adán y dominado a sus descendientes. Y por medio de la complacencia del apetito los había inducido a provocar a Dios con su iniquidad hasta que sus crímenes habían llegado a ser tan grandes que el Señor los había eliminado de la tierra mediante las aguas del diluvio. Hermanos, ¿qué es lo que el diablo quiere contigo y conmigo? Borrarnos de la faz de la tierra. Porque dice la mensajera del Señor acá que como Israel se, compl se, se complació en darle rienda suelta en su apetito, Dice que los crímenes llegaron a ser tan grandes que Dios tuvo que borrarlos de sobre la faz de la tierra por medio del diluvio. Bajo las tentaciones directas de Satanás, los hijos de Israel permitieron que el apetito les dominara la razón y debido a su complacencia fueron inducidos a cometer graves pecados que despertaron la ira de Dios contra ellos y cayeron en el desierto. ¿Por qué? Por el apetito. ¿Dónde estamos ahora? En el desierto del mundo. ¿Y qué hacemos? Con placer el apetito. ¿Y qué seguimos diciendo? Pueblo de Dios somos. Pueblo de Dios somos, pueblo de Dios somos. El Israel de antaño le decía en forma literal: Templo de Jehová es este. Templo de Jehová es este. Templo de Jehová es este. No nos vendrá, no nos vendrá mal, porque somos el pueblo de Dios. Primera los Corintios, capítulo 10, versículos 5, 6 y 11. Sin embargo, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Quedaron enterrados en el desierto. Todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo el que desea un plato de carne, Dios se lo va a dar. Dios no se lo va a prohibir. Dios lo va a dejar que se lo coma. Pero va a cosechar las consecuencias como las cosechó Israel. Estas cosas les sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. ¿Cuántos de nosotros seguiremos complaciendo nuestro apetito y diciendo que somos pueblo de Dios? Leo el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 452 y 453. La Iglesia en general, la Asociación General en Battle Creek, no ha sostenido el instituto por su ejemplo. Sus miembros no han honrado la luz de la Reforma Pro Salud practicándola en el seno de sus familias. La enfermedad que aquejó a muchas familias en Battle Creek no necesitaría haberles sobrevenido si hubieran seguido la luz que Dios les diera. A semejanza del Israel de antaño, han desatendido la luz y no veía mayor necesidad de restringir su apetito que la que vio el Israel antiguo. Los hijos de Israel querían tener carne para comer y dijeron, como dicen muchos hoy, moriremos sin carne. Dios les dio carne al rebelde Israel, pero su maldición estaba sobre ella. Miles de ellos murieron mientras la carne que habían deseado aún estaba entre sus dientes. Tenemos el ejemplo de los israelitas de antaño, y la advertencia para nosotros es que no hagamos como ellos hicieron. Su historia de incredulidad y rebelión está registrada como una advertencia especial para que no sigamos su ejemplo de quejarnos contra los requerimientos de Dios. ¿Cómo podemos decidir en forma tan indiferente, eligiendo nuestra propia conducta, siguiendo lo que nuestros propios ojos ven y apartándonos más y más de Dios, como hicieron los hebreos? Nuestros hábitos de comer y beber muestran si somos del mundo o si pertenecemos al número de personas a quienes el Señor ha cortado del mundo por medio de su poderosa hacha de la verdad. ¿Usted come como el mundo? ¿Como los egipcios? Pues usted es del mundo. Si usted obedece la Biblia, la palabra de Dios, entonces usted ha sido cortado por Dios con la poderosa hacha de la verdad. Los que tienen la luz y no la siguen, sino que desatienden los requerimientos de Dios, hallarán que las bendiciones que les pertenecían se transformarán en maldiciones, y las misericordias reservadas para ellos se convertirán en juicio. El apóstol Pablo dice, primero a los Corintios capítulo 6, 19 y 20, ¿no sabéis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por sangre, por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Hermanos, dos historias. Las dos en el desierto. De más de dos millones de personas que salieron de Egipto y los que nacieron en el desierto, dos personas lograron entrar a la tierra prometida. Dice la escritura que de la mayoría de ellos no se agradó Dios y por lo tanto sus cadáveres quedaron enterrados en el desierto. ¿Será que nosotros también como pueblo quedaremos enterrados en el desierto del mundo por complacer el apetito? ¿Será que yo voy a comer cada vez que me plazca? ¿Será que yo voy a comer lo que me plazca, donde me plazca, con quien me plazca? ¿Será que yo voy a seguir escuchando las insinuaciones del enemigo, que el reino de los cielos no es comida ni bebida, que yo puedo comer como me plazca? Hermanos, no permitamos al diablo que nos siga engañando. Y voy a leer la última cita. Para cerrar, está en el mismo libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 454 y 56. Los que esperan la venida del Señor, ¿hay alguien aquí que espere la venida del Señor? Con el tiempo eliminarán el consumo de carne. Y si usted le dice a la gente del mundo, y si usted le dice a los de otras religiones, que la segunda venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Entonces, yo supongo que usted que predica eso está también practicando la reforma pro salud. Todo el que espera la segunda venida de Cristo eliminará el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Siempre debiéramos tener este fin en cuenta y esforzarnos para avanzar firmemente hacia él. No puedo pensar que en la práctica del consumo de carne nos hallemos en armonía con la luz que a Dios le ha agradado darnos. Hay personas que debieran estar despiertas ante el peligro de comer carne, pero que continúan consumiendo carne de animales, poniendo así en peligro la salud física, mental y espiritual. Muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne, abandonarán al pueblo de Dios para no andar jamás con él. Medio convertido. Todavía me como el huevito, todavía me como el queso, todavía me como la cuajada. Bueno, pues un huevito a la semana, pues eso ni, ni tanto daño hace. Coma huevo, coma huevo. Como no es tan malo que, que así como la carne, coma huevo, coma colesterol. Y usted va a tener colesterol en esa mente y no va a entender la voluntad de Dios, no la va a entender. Si quiere comerse el queso, cómaselo. Ahí está comiendo pus, está comiendo sangre, está comiendo antibiótico, está comiendo pesticida. Cómase el queso, tranquila, tranquilo. Que el queso no es tan malo como la carne. Pero tiene pesticida en, esa, en ese cerebro y no va para el cielo tampoco. ¿Cómo Dios va a hablar a su pueblo, hermanos? ¿Cómo? El Señor dice, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, dice el Señor. Y entonces, si andamos por las sendas antiguas, el plan de Génesis 1.29, dice el Señor, entonces en la obediencia hallaréis descanso para vuestras almas. No hay ninguna otra seguridad para el pueblo. Obediencia, vida. Desobediencia, muerte. No importa que se lo diga el, el presidente de la conferencia general. No importa que se lo diga el vicepresidente. No importa que se lo diga el pastor más reconocido. Simplemente haga lo que Dios dice para que tenga vida y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en la obediencia, usted va a ser el rescatista de su propia vida dentro de la obediencia. Y conociendo esto de antemano, oh Israel, prepárate. Preparémonos, oh Israel, para el encuentro con nuestro Dios. Que el Señor os bendiga a cada uno.